Génesis 21. Un Yahvé visitó a Sara como lo había dicho, e hizo Yahvé por Sara lo que había prometido. 2. Concibió Sara y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo predicho por Dios. 3. Abraham puso al hijo que le había nacido y que le trajo Sara el nombre de Isaac. 4. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como se lo había mandado Dios. 5. Abraham era de 100 años cuando le nació su hijo Isaac. 6. Y dijo Sara: Dios me ha dado de qué reír. Todo el que lo oiga se reirá conmigo. 7. Y añadió: ¿Quién le habría dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, yo le he dado un hijo en su vejez. 8. Creció el niño y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que destetaron a Isaac. 9. Vio Sara al hijo que Agar la egipcia había dado a Abraham jugando con su hijo Isaac. 10. Dijo a Abraham: Despide a esa criada y a su hijo, pues no va a heredar el hijo de esa criada juntamente con mi hijo, con Isaac. 11. Sintió lo muy mucho Abraham, por tratarse de su hijo. 12. Pero Dios dijo a Abraham: No lo sientas ni por el chico ni por tu criada. En todo lo que te dice Sara, hazle caso. Pues aunque por Isaac llevará tu nombre una descendencia. 13. También del hijo de la criada haré una gran nación, por ser descendiente tuyo. 14. Levantóse, pues, Abraham de mañana, tomó pan y un odre de agua, y se lo dio a Agar, le puso al hombro el niño y la despidió. Ella se fue y anduvo por el desierto de Berseba. 15. Como llegase a faltar el agua del odre, echó al niño bajo una mata. 16. Y ella misma fue a sentarse enfrente, a distancia como de un tiro de arco, pues decía: No quiero ver morir al niño sentada, pues, enfrente, se puso a llorar a gritos. 17. Oyó Dios la voz del chico, y el ángel de Dios llamó a Agar desde los cielos y le dijo: ¿Qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del chico en donde está. 18. Arriba. Levanta al chico y tenle de la mano, porque he de convertirle en una gran nación. 19. Entonces abrió Dios los ojos de ella, y vio un pozo de agua. Fue, llenó el odre de agua y dio de beber al chico. 20. Dios asistió al chico, que se hizo mayor y vivía en el desierto, y llegó a ser gran arquero. 21. Vivía en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer del país de Egipto. 22. Sucedió por aquel tiempo que Abimelech, junto con Picol, capitán de su tropa, dijo a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. 23. Ahora, pues, júrame por Dios aquí mismo sin mentir, y tanto a mí como a mis hijos y a mis nietos, que la misma benevolencia que he tenido para contigo, la tendrás tú para conmigo y con el país donde te hemos recibido como huésped. 24. Abraham dijo: Lo juro. 25. Entonces Abraham se quejó a Abimelech con motivo de un pozo que habían usurpado los súbditos de Abimelech. 26. Y dijo Abimelech: No sé quién ha hecho eso. Ni tú me lo habías notificado, ni yo había oído nada hasta hoy. 27. Abraham tomó unas ovejas y vacas, se las dio a Abimelech, e hicieron los dos un pacto. 28. Abraham puso 7 corderas aparte. 29. Dijo Abimelech a Abraham: ¿Para qué son esas 7 corderas que has apartado? 30. Dijo: Estas 7 corderas las vas a aceptar de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo he excavado este pozo. 31. Por eso se llamó aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. 32. Hicieron, pues, el pacto en Berseba. Luego, levantándose Abimelech y Picol, capitán de su tropa, se volvieron al país de los filisteos. 33. Abraham plantó un tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Yahvé, Dios eterno. Abraham estuvo residiendo en el país de los filisteos muchos años.